El bombazo de hoy es que. si sí, el micrófono está encendido. Es que el PP, y el SOE llegan a un acuerdo para renovar el Consejo Superior del Poder Judicial. Diez vocales cada uno se lo reparten como si fuera esto el bipartidismo, dejando fuera a más partidos políticos. Pero lo peor no es eso, lo peor es que la eh, adjudicatura, la Justicia, mejor dicho, en España sigue siendo politizada y maniobrada por los dos principales partidos buscando básicamente un, una forma de bipartidismo, dando coletazos a un sistema que ya está trasnochado, es antiguo y bueno, pero la reflexión de este vídeo no va por esa vía, va por otra vía. La verdad que creo que esto puede suponer un grave error por parte del Partido Popular, qué es lo que puede haber pasado para que el Partido Popular se haya plegado a esto que no quería realmente realizar, en un acuerdo que no, al que no quería llegar y entendemos que si al final quiso aceptar este acuerdo era porque la otra opción de no aceptarlo iba a ser peor. Posiblemente el Partido Popular haya tenido que elegir el mal menor, pero bueno, esto a mí me recuerda, sí, el mal menor, porque recordarás que eh, Pedro Sánchez amenazaba con hacerse con el Supremo, con sacar a colación una ley con, el cual, con, la, con la cual poder controlar el Tribunal Supremo. Ya tiene el Constitucional y ya teniendo el Supremo, bueno, con esto ya eh, habría avanzado mucho en cuanto a la politización de la justicia. Pero claro, si el PP se ha plegado a este acuerdo, posiblemente es que hayan querido evitar el mal peor, que era efectivamente hacerse el PSOE con eh, alguna, a través de algún decreto ley, con el control del Tribunal Supremo. Pero aún así, puede ser que con esto fejo, como hizo en su momento el primer ministro Chamberlain en, eh, en el Reino Unido cuando quiso pactar con Hitler para evitar la guerra, puede ser que en ese momento Fejo, en este momento, eh, Fejo haya elegido el deshonor para evitar la guerra, pero precisamente por elegir el deshonor ahora vaya a tener la guerra. ¿Por qué? Porque esto no elimina la posibilidad de que Pedro Sánchez. Siga haciéndose con el Supremo, siga teniendo la mayoría, siga haciendo uso de la mayoría parlamentaria para controlar también el Tribunal Supremo. Entonces, ¿dónde quedará este acuerdo? Esto es lo que yo opino, pero quédate conmigo en el vídeo porque más allá de todo esto, lo que vamos a hacer es escuchar la declaración de Fijo y leer entre líneas qué es lo que pudo haber pasado y, bueno, qué es ese mal peor que tal vez Fijo cree haber evitado y que, sin embargo, solamente ha aplazado en el tiempo. Un clavo en el ataúd para el Partido Popular, no me cabe la menor duda. Así que si quiere ver qué es lo que ha ocurrido y la declaración de Feijó, analizarla, etcétera, y al igual ver también qué es lo que ha dicho Vox al respecto, quédate conmigo y lo vamos a ver todo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos aquí las declaraciones de Feijó y... a ver qué es lo que nos dice. es mi obligación? agradecer el respaldo de las autoridades comunitarias, ya que sin ellas no se hubiese alcanzado este acuerdo, y en tercer lugar porque quiero compartir con los españoles la satisfacción del deber cumplido y de los objetivos conseguidos. Como introducción a esta comparecencia veo oportuno referirme al discurso de investidura que yo mismo pronuncié el 26 de septiembre del año 2023 y que se ves que hay una serie de microgestos en Alberto Núñez Fijó? con los hombros, con el cuello como de eh así como eh, lagueado, ¿no? ¿O ¿no? ¿Cómo se dice? ¿O bugueado, ¿no? No, no sé cómo se dice, como cuando hace como... Eh, está como con eh, gestos así como automatizado, señal del nerviosismo y señal de que es plenamente consciente de que mmm, tiene que justificar lo que ha hecho y que posiblemente no pueda decir la verdad. Eso es lo que yo intuyo de todo esto. Eh, se le ve visiblemente nervioso. Eh, hablando más rápido, eh, moviéndose con estos microgestos. Y creo que en el fondo esto es una señal de que eh, es incómodo, está incómodo con esta situación y que, bueno, ha tenido a lo mejor, ha sido forzado. ¿Quién sabe qué chantaje le ha lanzado Pedro Sánchez para tener que aceptar esto? ¿Quién sabe? Recordarán que propusimos desde el primer instante que la renovación del Consejo debía cometerse a la vez que registrase en el Congreso una reforma legal para cambiar el sistema de elección de los jueces y lo hemos conseguido. Exigimos despolitizar completamente el Consejo para asegurar su total independencia y se ha conseguido. Perdón, pero vamos a ver, nos está meando en la cara diciendo que lluvia. ¿Y dónde está ese acuerdo? Eh, ¿Lo tiene firmado con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez lo va a respetar de verdad? ¿Se cree esto? ¿Qué decir? ¿Está haciendo el pagafantas? No me puedo creer lo que estoy escuchando. A ver. O me está haciendo creer, eh, o, o se está marcando un Pedro Sánchez Feijó diciendo que las cosas son de una manera cuando no las son, o se está creyendo que ha llegado a un acuerdo que Pedro Sánchez respetará. No sé, alucino, ¿eh? eh, eh ha pasado un minuto, no sé si me han llegado a los 21 minutos de, 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 de declaración. Decidimos que no cabe negociar entre partidos la presidencia del Tribunal Supremo. Y por primera vez lo hemos conseguido. Y reivindicamos la necesidad de que una nueva ley en la que se asumiese el cierre total de las puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y se avanzase hacia la absoluta independencia del Fiscal General del Estado. Y en esta ley orgánica que registraremos esta misma semana queda blindado estos requisitos. Han pactado que no se van a repartir el, eh, el Supremo y que... La independencia del Fiscal General del Estado. Y se lo cree. Y Feijo se lo cree. Como Pedro Sánchez le marque una jugada, Fejo está acabado políticamente. Pero está acabado políticamente. Va muy seguro del de, eh, respeto de ese acuerdo por parte de una persona que ha demostrado a lo largo de los años que es un trilero. No sé, que, no sé. Es como. Patar con un delincuente que no te va a robar en casa y darle la llave de tu casa. Flipo, alucino, estoy alucinando, ¿eh? Y pedimos que todo, los nuevos vocales y la nueva ley, se votasen y aprobasen el mismo día. Y así ocurrirá. Por resumir, pusimos como condición innegociable que la justicia esté al servicio de los españoles, que no pueda estar al servicio de los políticos y que pese a todas las resistencias, así va a ser. A ver, los dos partidos mayoritarios pactan que la justicia tiene que ser al servicio de los españoles y no de los partidos políticos. Sí, los dos partidos, ¿no? Eh, yo, la verdad, yo no sé si estoy escuchando lo mismo que tú, eh, pero es eh, eh, que, no, no sé, es una realidad paralela, ¿no? Eh, es como si todo lo que hubiésemos vivido de aquí en pasado, el. No sé, como si no hubiese estado la amnistía, como si no, no, no supiéramos nada de las investigaciones en el entorno del clan Sánchez. Es tremendo. Con persistencia y pese a las presiones y las descalificaciones, y con la ayuda indispensable, insisto, de la Unión Europea, hemos cumplido nuestro objetivo de que el Poder Judicial se renueve y se reforme de tal forma que quede asegurada la independencia de sus miembros y la ausencia del control político de sus decisiones. ¿Eh? Los dos partidos pactan, los dos partidos, ¿no? Mayoritarios pactan como tiene que ser la justicia para que sea independiente, ¿no? Eh, eh, no eh, es un neolingüismo, eh, 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 no sé, eh, en 1984. Esto es George Orwell. Eh, sí, nos están pro provocando una disonancia cognitiva eh, diciendo que lo que estamos viendo es otra cosa, no sé, es como pillar a una persona. Tú entras a tu casa y te pilla a tu pareja en la cama y decirte que le está enseñando cómo se hace una paella. A, a la persona con la que está en la cama. Y tú te lo crees, ¿no? Si era la intención, se ha refrenado cualquier ansia que el Partido Socialista pudiese tener, tener en colonizar el Poder Judicial con los mismos métodos que está colonizando otras instituciones del Estado. Se ha frenado el ansia del Partido Socialista para colonizar las instituciones, pero vamos a ver, ¿y tú de verdad te lo crees? Estás ante un autócrata, un partido totalitario que quiere imponer un régimen diferente, un cambio de régimen en España. Y ahora vienes diciendo que has salvado España con este acuerdo, como Chamberlain cuando vino, cuando fue al Parlamento británico, ¿no? Y les dijo a los parlamentarios que había llegado a un buen acuerdo con Hitler tres semanas antes de que luego Hitler se lo saltara por el forro, se lo pasara por el forro, invadiera Polonia. Y en aquel momento Winston Churchill le dijo a Chamberlain: "Usted para evitar la guerra ha elegido el deshonor. Pero ahora que tiene el deshonor también tendrá la guerra. Es que es lo mismo. De verdad, fejo se cree esto, aún diciendo, siendo consciente de que ha pactado con un partido que tiene ansia de colonizar las instituciones, lo está diciendo." Pero, ¿cómo se puede creer el mismo este discurso? Es, es alucinante, está en un delirio. Habrá ahora sí que Oscar Puente pueda decir de fijo, a lo mejor, que ha ingerido no sé qué sustancia, ¿eh? Es que es tremendo. Porque se ha impuesto la imposibilidad de intromisión política en la justicia para esta renovación y para las siguientes va a despolitizar la justicia con este acuerdo, fijo, ¿no? Que dice, sí, con un acuerdo en el que los dos partidos políticos se reparten la justicia, dice que está despolitizando la justicia o que tiene esta pretensión, ¿no? La independencia queda, pues, asegurada para la conformación del nuevo consejo, para su funcionamiento y para posteriores renovaciones. Digo que la independencia judicial queda asegurada... Fíjate esos tics que tiene, ¿eh? Es que no se lo cree ni él el discurso, yo creo, ¿eh? Yo creo que ni él mismo se está creyendo este discurso. Está teniendo que darlo a lo mejor porque se ha visto forzado. Yo no sé qué órdago le tiene que haber lanzado Pedro Sánchez, hasta incluso. Me aventura a pensar que este discurso se lo ha escrito el PSOE. ¿Eh? Como cuando el, eh, la cesión ¿no? De, eh, del eh, Sáhara Occidental, ¿no? Eh, fue decidida por parte unilateralmente, pr pr prácticamente por parte de Marruecos, y fue Marruecos que escribió la nota de prensa <laughs> eh, para España, prácticamente. Pues algo parecido aquí. Eh, Pedro Sánchez le tiene que haber escrito el discurso a Fejo y le ha dicho: Esto lo lee o lo que va a venir, si no, va a ser otra cosa. Y él ha dicho: Vale, vale, con la cobardía eh, típica eh, de, eh, que tiene el Partido Popular de no ser fiel a unos valores, a unos principios de no considerar a su electorado adulto mayor de edad, una vez más cae en ese error de querer salvar la cara mientras solo ellos se creen que la gente se va a creer esto. Yo creo que es un suicidio político por parte del Partido Popular, que van a perder muchísimos votos y que, bueno, a lo mejor eso no está tan, tan mal, porque yo creo que el futuro de España va a cambiar en el momento en el que desaparezca el Partido Popular. Pero vamos, y Sánchez le ha puesto un clavo en el ataúd hoy al Partido Popular con esto, y Feijóo se ha metido dentro tan cómodamente sin siquiera cuestionarlo, sin darse cuenta que le han metido en un ataúd. para la formación del nuevo Consejo, porque ya esta renovación se hace con los criterios de idoneidad que figuran en el plan de calidad institucional que yo mismo firmé el 23 de enero del año 23 en Cádiz. Por tanto los nuevos integrantes del Consejo General del Poder Judicial habrán de cumplir todas y cada una de los requisitos que se concretarán en el texto de ley orgánica pactado. A ver, cuando tú pactas algo con un perverso narcisista, con un psicópata, ten claro que te la va a jugar. Ten claro que te la va a jugar. Eh, el futuro nos dirá qué tipo de personalidad tiene Pedro Sánchez. ¿Vale? Con respecto a esto que te acabo de comentar. Pero si tienes la mínima duda, contacto cero. Contacto cero. Porque le dará una y otra vuelta al acuerdo. Le dará una y otra vuelta. Y también porque ninguna sensibilidad podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo. Por primera vez, digo, por primera vez, serán los vocales, exclusivamente los vocales, los que escojan al magistrado o magistrada que asuma la presidencia del Alto Tribunal sin ningún tipo de orientación previa. He dicho también que la independencia judicial también queda asegurada para el funcionamiento del Poder Judicial en los próximos años. Y así, y así es, porque todas las decisiones, sin excepción, tendrán que adoptarse con mayoría reforzada. Todos los nombramientos de las vacantes del Tribunal Supremo, todos los nombramientos de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y también los nombramientos de los presidentes de las audiencias provinciales. Incluso la designación de los jueces del CNI. Todo esto lo serán por acuerdo de las tres quintas partes del Consejo. Y por último, también era fundamental para nosotros, la independencia judicial queda asegurada en las posteriores renovaciones. Así, a la vez que se afronta la actualización del Consejo, simultáneamente, como habíamos pedido, se aprobará una nueva ley orgánica en el mismo Pleno en el que se vote la lista de los nuevos miembros del Consejo General. En ella, los criterios de independencia de la Declaración de Cádiz, insisto, serán de obligado cumplimiento siempre. Y también se impiden por ley las puertas giratorias de la Fiscalía, con prohibición expresa de que un ministro o una ministra pueda ser fiscal general del Estado. Nunca más ocurrirá. Ya, pero podría ser un presidente del Constitucional, como está siendo, o del Supremo, ¿no? Eh, no lo sé. Eh, me resulta todo esto un delirio. Vamos, bueno, un delirio, sobre todo escuchando, habiendo escuchado, habiendo visto manifestarse a Feijó, habiendo hecho manifestaciones, discursos, etcétera, con su más, con sus menos. Y entiendo yo que eh, se ha pactado con el PSOE que quien primero diera rueda de prensa fuera el PP para anunciar esto como una victoria del PP. Y si esto se ha pactado con el PSOE, esto es porque el PP formalmente se muestra como el que ha ganado, mientras que el PSOE, Pedro Sánchez, saldrá ganando por otra vía, por una vía quizás más oculta, entiendo yo, ¿no? Eh, en plan, yo te doy, yo accedo a la renovación pero déjame a mí dar la primera rueda de prensa. Por ejemplo, ¿no? Bueno, vale, lo que se lleva el PSOE y Pedro Sánchez es la renovación, que era lo que quería. Y finalmente se incluye la garantía histórica de una reforma del sistema de elección de los vocales con la participación directa de jueces y magistrados. De este modo, los nuevos integrantes del Consejo General tendrán el encargo expreso de presentar un proyecto de reforma, insisto, un proyecto de reforma en este sentido, que cuenta además con el aval específico de la Comisión Europea y, a tal efecto, tienen un plazo de seis meses desde su toma de posesión. En definitiva, se acabó cualquier posibilidad de controlar políticamente al Consejo, se acabaron las puertas giratorias entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Pero vamos a ver, ¿cómo puede decir que se acabó cualquier posibilidad de controlar políticamente el Consejo si son dos partidos políticos que pactan cómo controlarlo? <laughs> es que es tremendo, es tremendo. Es decir, Fejó ha dado un giro, se ha convertido en el alter ego de Pedro Sánchez. Y se acabó que los jueces no puedan participar directamente del sistema de elección que elige a sus representantes. Bien, estas son las consideraciones técnicas que, respecto al nuevo Consejo y quisiera terminar con algunas consideraciones políticas. La primera pregunta que puede surgir es si este acuerdo responde a los objetivos que el PP se marcó. Y la respuesta es muy concreta, sí, casi en su totalidad. Bueno, ¿qué va a Queríamos decir? un Poder Judicial Independiente, a salvo del control político y lo hemos conseguido con el aval de la Unión Europea. Querían un Poder Judicial Independiente. ¿Dónde está la ley que lo independentiza? ¿Dónde está la ley? Quiere decir, no sé, él cree que lo tiene todo muy controlado ¿eh? y no tiene nada. Es como aquel que tiene un tío en Granada, con todo respeto por los tíos de Granada, ¿no? Pero, mmm, ¿dónde está la garantía? Que de verdad se cree que. Mmm, no sé, no, no, alucino. En segundo lugar, sé que habrá gente que se preguntará por qué hemos aceptado negociar con el actual presidente del gobierno sobre esto, con lo que está ocurriendo en nuestro país en el último año y en los últimos días. La respuesta también es clara, porque sabemos distinguir entre la oposición al gobierno y la lealtad al Estado. O porque, a lo mejor, estaban apretados por los huevos. ¿No? Y tanto la una como la otra son firmes. Ni ha cambiado la negativa consideración que nos merece el actual gobierno, ni tampoco nuestra responsabilidad con las grandes cuestiones de Estado. En el lado contrario, es posible que otros ciudadanos quieran intuir un nuevo clima entre los grandes partidos. Debo aclararles inicialmente que no soy optimista. No soy optimista porque estoy convencido de que el Gobierno no ha cedido a este acuerdo por convicciones, sino por obligación. Encima lo vende como que el PP ha ganado, ¿no? Ha conseguido doblegar al, al PSOE y que por obligación el PSOE ha tenido que aceptar. Bueno, quién sabe, a lo mejor como ha habido una intermediación europea que le ha garantizado Europa a Pedro Sánchez para que a lo mejor haya tenido que atender toda o casi todas las peticiones del PP, como dice Feijóo. A lo mejor el que estaba realmente chantajeado era Pedro Sánchez. Oye, accede bajo esas condiciones porque si no la fiscalía europea, tu mujer, en fin, Puede ser también eso, ¿eh? Pero desde luego tiene que haber un trabajo sucio detrás, brutal, para que todo esto haya salido tan rápido. Y ha salido tan rápido porque Pedro Sánchez dio un ultimátum, no porque lo dio Feijó. Por tanto, no sé hasta qué punto creerme esta última opción. Pero en fin, tú me dirás cuál de las dos opciones pueden ser. ¿Es Feijó que ha accedido bajo el chantaje al ultimátum de Pedro Sánchez? ¿O es Pedro Sánchez que ha tenido que doblegarse frente a la presión de.? Una Unión Europea que a lo mejor iniciaba a acechar ¿eh? al clan Sánchez y que a lo mejor le ha garantizado, quién sabe si cierta impunidad o ciertas cuestiones que a Sánchez les convienen o al entorno de Sánchez le convienen. No sé, ¿tú qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Vamos a ver si hay alguna cosita más. Está obligado a frenar las amenazas que profirió contra la independencia del Poder Judicial. No porque el PP se lo diga, también lo acepto sino porque son absolutamente contrarias a los estándares europeos y al Estado de Derecho, y por tanto, teniendo la conversación encarrilada ante la Comisión Europea, era imposible proseguir por un camino que conduciría al abismo. Permítame, por ello, que agradezca expresamente la ayuda firme y decidida de la Presidenta de la Comisión, de la Vicepresidenta Vera Yurova y del Comisario de Justicia Reyners. Estoy seguro de que sin su participación no sería posible haber adoptado este acuerdo. En fin, que puede ser que entonces Europa haya tenido que presionar a Sánchez en base a una serie de criterios que haya querido proponer el PP. También es posible. Bueno, y vamos a ver qué es lo que ha dicho Vox al respecto. Creo que ha salido Pepa Millán. Vamos a verlo. Con el gobierno que ha dado un golpe. A la Constitución, aprobando ilegalmente una amnistía para los separatistas, con el Gobierno que amenaza a los jueces y a la prensa libre, con el Gobierno que presiona a los jueces y a los fiscales para borrar sus propios delitos de corrupción, con el Gobierno que humilla a los españoles, que nos ha hecho desiguales ante la ley y ante una casta privilegiada de separatistas, con estos es con quien se va a repartir el Partido Popular los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque les debe parecer poco todo esto. En ese caso, si les parece poco, ¿qué más le hace falta al Partido Popular para saber que no se puede ceder al chantaje? Que no hay nada que negociar con Sánchez ni con este gobierno. Eso es lo que ha dicho Pepa Millán. Habrá dicho muchas más cosas, pero no quiero hacer el vídeo más largo. Mm, no sé, también es cierto que mantener esta situación así, eh, sin una solución durante mucho tiempo, es cierto que eh, no es eh, positivo, es contraproducente. Pero claro, en un momento en el que las instituciones están siendo amenazadas, el riesgo que está asumiendo, sobre todo es esta la cuestión, el riesgo que está asumiendo el Partido Popular y sobre todo feijó al frente del Partido Popular es muy elevado y solo el tiempo dirá, solo el tiempo dirá y además a muy corto plazo, como mucho seis meses, que es el tiempo que ha dado feijó para que los jueces además presenten un proyecto de reforma, etcétera, como has escuchado. En tan solo seis meses veremos si Feijó ha acertado con este movimiento o si ha fallado. Pero si ha fallado, entonces ese será el final político de Feijó y posiblemente el final político del Partido Popular. A partir de ahí se le abrirá una autopista a Isabel Díaz Ayuso para crear una nueva derecha. Estoy convencido de que en la eventualidad de que esto le vaya mal a Feijó. Esto es lo que sucederá. Pero bueno, escríbeme tú qué es lo que te parece todo esto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y así nos veremos en el próximo vídeo.